¿Sabes qué es lo que diferenciaba el cerebro de Einstein del de la mayoría de los mortales? Pues no era su tamaño, era sobre todo el porcentaje de astrocitos que tenía con respecto a la mayoría. Los astrocitos son un tipo de células de la glía, esas células que acompañan a las neuronas dentro de nuestro sistema nervioso central. En este vídeo, de lo que pretendo hablaros es de ese microambiente, microentorno neuronal, de todo aquello que está rodeando a las neuronas. Ya tenéis otros vídeos en los que os explico el funcionamiento de las neuronas. Vamos a ver ahora qué les está acompañando y qué permite que, por tanto, funcionen tan bien. Entonces, el ambiente neuronal, las neuronas están acompañadas, por supuesto, de otras neuronas, de células de la glía, de las que os hablaré hoy, hay varios tipos, de líquido extracelular cerebral, es como líquido de cualquier otro tejido, pero en este caso se llama cerebral, extracelular cerebral, y de la matriz extracelular. Matriz extracelular. El líquido extracelular cerebral y la matriz extracelular es el intersticio, como en cualquier tejido. Este líquido extracelular cerebral, este plasma, a su vez depende, o se está formando gracias a tres factores. Está dependiendo de las células de la glía directamente va a influir en la composición del líquido extracelular cerebral, del líquido cefalorraquídeo, que enseguida os explico qué es, y de la barrera hematoencefálica. De estos factores que influyen en la composición, como os digo, y en la cantidad de líquido que rodea las neuronas. ¿Qué es el líquido cefalorraquídeo? Pues el líquido cefalorraquídeo es un líquido que está rodeando, está en todo este espacio que he dejado aquí, entre lo que sería la masa encefálica y la médula espinal, que son los dos componentes del sistema nervioso central, pues todo eso está rodeado por líquido cefalorraquídeo, que también se encuentra en el canal central de la médula espinal y en el interior de los ventrículos, unas cavidades que tenemos dentro de nuestro encéfalo. La función principal de este líquido cefalorraquídeo es la de proteger todo el sistema nervioso central y amortiguar de los constantes movimientos y golpes contra el cráneo que podría sufrir, ¿no? O que cuando movamos la cabeza en cualquier dirección o nos golpeemos con ella, nuestro encéfalo esté protegido. Este líquido está incluso aligerando el peso relativo, ¿no?, de toda la masa encefálica. Vamos a ver dónde está exactamente ese líquido cefalorraquídeo y de dónde sale y cómo está afectando al líquido extracelular cerebral, que quiero dejar claro que es diferente. Este está aquí, está en contacto con las células, y el líquido cefalorraquídeo no está en contacto con las células. Bueno, pues para eso tengo que explicaros las capas que están formando toda nuestro encéfalo. Lo primero que tenemos es la piel, en amarillo os he puesto la piel, después tenemos el cráneo, ¿no?, el hueso duro, y después tenemos tres membranas, las meninges. La primera membrana en azulito es la dura madre, es una membrana bastante dura, está pintada y más gordita. Después tenemos la membrana aracnoidea, que es la moradita. Después hay un espacio, el espacio subaracnoideo, en el que se encuentran localizados los vasos sanguíneos que ya sí que van a ir penetrando a la masa encefálica para alimentar todo nuestro encéfalo. Y después tendríamos la pía madre, que es la tercera membrana meningea, que de hecho estas membranas, más que tejido epitelial, son tejido conjuntivo muy estructurado que forman membranas muy, muy resistentes. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos claras las partes, hasta la pía madre, pues deciros que el líquido cefalorraquídeo se encontraría aquí, en este espacio subaracnoideo que está rodeando todo el sistema nervioso central. Después de la pía madre nos vamos a encontrar una pequeña capa de glía limitante que está formando por células de las que van a acompañar a las neuronas, por células nerviosas como astrocitos o microglía, y luego ya sí nos encontramos una capa de células pues muy parecidas a las células epiteliales, es el epéndimo o células ependimarias, que es otro tipo de células de la glía.
¿Vale? Estas células, como veis, tienen microvellosidades que van a estar hacia el lado de lo que ya es el parénquima o la masa cerebral. Y ahora sí, a partir de aquí ya tengo mi masa cerebral, ya tengo neuronas con una serie de células que enseguida os explicaré. Esto que he dibujado aquí abajo se corresponde con un ventrículo. Esto sería el interior de uno de estos ventrículos que os digo aquí, por ejemplo, uno de los dos ventrículos laterales, donde es representado las células de blepéndimo, también células ependimarias similares a estas, que son las que están recogiendo la masa encefálica. ¿Vale? Entonces, todas nuestras células del sistema nervioso central están rodeadas, están recogidas por estas células ependimarias. No es lo mismo que la pía madre, que entre la pía madre y el ependimo sí que hay una serie de células, que es la glía limitante. Entonces, aquí estamos, esta zona de aquí de hecho sería esto, toda la zona de arriba sería esta, ¿vale? Y esto de aquí representa un plexo coroideo, que es la zona de síntesis, de fabricación del líquido cefalorraquídeo. Entonces tengo una capa de células epiteliales que forma ese seno coroideo, este ventrículo que está relleno, como he dicho, de líquido cefalorraquídeo. No sé por qué puse ahí una F, voy a corregirlo, es una R, no pasa nada. Las siglas en español yo las pongo así, LCR, de líquido cefalorraquídeo. Bueno, pues esto es el ventrículo con ese líquido, aquí el epéndimo en contacto con el líquido extracelular cerebral y todas sus células, y estas células epiteliales que están en contacto con capilares sanguíneos. De estos capilares va a darse el transporte de todas esas sustancias que tienen que ser transportadas hacia el ventrículo para formar el líquido cefalorraquídeo. Fijaos que las flechas las he puesto de forma que el transporte es transcelular y no paracelular, porque este epitelio se caracteriza por tener uniones estrechas. Al tener uniones estrechas estoy limitando el transporte, la difusión de materiales, de moléculas, de manera que se pueda regular de una manera bastante controlada la composición del líquido cefalorraquídeo. Aquí, sin embargo, en este péndimo no hay uniones estrechas. Aquí voy a tener uniones comunicantes. Estas células están comunicadas entre sí. Pero al no haber uniones estrechas, sí que se permite un intercambio, sí que hay cierto transporte paracelular. Por eso os decía antes que el líquido cefalorraquídeo influye en la composición y en la cantidad de líquido extracelular cerebral. No son exactamente iguales, porque este líquido además va a depender de lo que liberen neuronas y de lo que liberen o absorban células de la glía, ¿vale? No, entonces no solamente depende del líquido cefalorraquídeo, pero sí que están relacionados. De la misma manera aquí también se está permitiendo cierto intercambio paracelular, mientras que no estamos haciendo, aquí os pondría una cruz, no hay intercambio desde la pía madre con el líquido cefalorraquídeo en esa región. Bueno, para acabar con el líquido cefalorraquídeo, decir que está siendo sintetizado en los plexos coroideos, que están en los ventrículos laterales y en el tercer y cuarto ventrículo, como os he puesto aquí, y está siendo reabsorbido en estas zonas que están en la parte superior del cráneo, que son las granulaciones aracnoideas. Sintetizamos a lo largo del día como un medio litro de líquido cefalorraquídeo y reabsorbemos 150. Esto lo que implica es que está en constante renovación y se está reabsorbiendo en estas zonas, que es, como veis aquí, una especie de evaginación de la aracnoides cruzando la dura madre hacia la zona del cráneo, donde sí que hay vasos sanguíneos que van a recoger todo esto que se está absorbiendo, reabsorbiendo desde el líquido cefalorraquídeo hacia esos vasos sanguíneos. Bueno, esto sería la parte del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es esto de la barrera hematoencefálica? Que es otra de las cosas que influyen en la composición del líquido extracelular cerebral que rodea las neuronas. Bueno, pues se le llama barrera hematoencefálica a los vasos sanguíneos que forman todo el parénquima, toda la masa cerebral, a excepción de los senos coroideos. ¿Y por qué se llama así? Porque realmente estos capilares, os he representado aquí uno en corte transversal, igual que lo había puesto aquí, estos capilares tienen un sistema especial, digamos, de impermeabilización, para que así el transporte hacia el líquido extracelular cerebral o de ahí al interior sea muy, muy regulado. ¿Por qué?
Porque nuestro cerebro, nuestro encéfalo, mejor dicho, no puede depender de las variables constantes que suceden en nuestra sangre. O sea, la sangre es algo que está en constante cambio, depende de la dieta, de si haces ejercicio, de la edad que tengas, de si tomas un fármaco, de si tienes una patología. Entonces, hay tantas variables constantemente a lo largo del día que eso no debe tener una influencia enorme sobre nuestro encéfalo. La va a tener, pero hay que minimizarla. No puede ser que porque te vayas al gimnasio tú tengas un cambio en tus capacidades intelectuales, en tu manera de pensar o de emocionarte, ¿no? Entonces, bueno, ya de paso además, pues estamos protegiendo al encéfalo de la llegada de microorganismos, virus, que sabemos que acaban llegando, pero que lo estamos limitando bastante. Entonces, fijaos, os voy a contar cómo es esta barrera hematoencefálica. Aquí tenemos puesto, como os digo, un capilar y están representadas tres células endoteliales, ¿no? El epitelio vascular se llama endotelio. Que no sé si se aprecia por el tamaño, pero aquí sí que están pegadas unas a otras. No hay nada de transporte paracelular. Aquí tengo uniones estrechas. Las células endoteliales de los vasos sanguíneos de nuestro encéfalo, de nuestro sistema nervioso central, tienen uniones estrechas. A continuación, lo puedo poner aquí más grande. Yo tendría aquí la célula epitelial unida por uniones estrechas. A continuación, lo que voy a tener es una capa gruesa de lámina basal. Cualquier epitelio está apoyado en una lámina basal. Aquí también va a haber lámina basal, pero la lámina basal de la barrera hematoencefálica es más gruesa. Otra cosa que diferencia las células endoteliales de otros capilares es que aquí hay muchas mitocondrias. Y el hecho de que haya muchas mitocondrias ya da la idea de que voy a tener un transporte muy activo. Va a haber muchos transportadores que necesitan ATP. Por eso estos vasos tienen más mitocondrias. ¿Qué más tenemos? Tenemos, aquí os he puesto en verde, no sé si lo distinguís, unas células que son los pericitos. Y además de esos pericitos, la clave, lo más importante de esta barrera hematoencefálica, que son los pies astrocitarios. Es decir, células ya mucho más grandotas que tienen una serie de ramificaciones que se van a ir pegando. Esto sería un trozo de astrocito que veis que se adhieren prácticamente a la lámina basal. Yo imagino el astrocito como una especie de pulpo con muchas patas y esas se van enganchando a los capilares, a lo largo de los capilares. Entonces, como veis, pues el transporte está, digamos, un poco limitado. No quiere decir que no haya transporte. Hay moléculas como el oxígeno, el CO2, como el alcohol, que ya sabéis que sí que nos afecta rápidamente a las funciones cognitivas, diferentes moléculas que son liposolubles y atravesan sin problema la barrera hematoencefálica. Pero hay otras muchas que necesitamos en el encéfalo que tienen que hacerse a través de un transporte mucho más selectivo y más específico. Esto también dificulta la farmacología, por supuesto, porque habrá que diseñar fármacos que tienen que llegar al encéfalo que sean capaces de atravesar esta barrera hematoencefálica. Entonces, bueno, pues ya sabemos cómo la barrera hematoencefálica influye en el líquido cefalorraquídeo, es la que lo forma, la que aporta nutrientes, la que recoge basurillas, digamos. Sabemos el líquido cefalorraquídeo también qué función tiene. Vamos ahora con las células de la glía.